Sí, señor. Ah, qué la chingada, me vas a poner que pinche quemacocos. A la de en medio todavía. Ah, no, ya. Ya está. Dime, ¿te molesta? ¿Ya no te gusta que te dé el sol o qué? Te voy a decir una cosa. Tus pinches cámaras añaden arrugas, güey. Añaden. Porque entonces, mira, son 8K. Mira. Uy, ya se le subió. Ya no quiere que vean sus ojos. Porque los tiene dilatados. Porque no sé qué tipo de drogas está consumiendo en Los Ángeles. Te voy a decir una cosa. Estoy consumiendo la droga de la felicidad. ¡Ay! ¡Cálmate! Del ejercicio diario. ¡Oh! ¡Ah, sí! No, ya es fitness. Ya. Yogi fitness. ¿Tú qué tal? ¡Ya lo oyeron! ¡Hoy es Santa Rosaldo! ¡Al volante con el escorpión dorado! Oigan, échame mi sombrero. Sí, espera. ¿Me regalan prueba de audio, por favor? Sí, probando, dos, tres. Es que, bueno, a ver cómo me ven. ¿O quieres que me ponga el de palma? No, probando, dos, tres, cuatro, cinco. Excelente, muchas gracias, Alex. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3. ¿Pero cuál me dejo? Ese está padre. ¿Y este no o qué? No, sí está padre, pero ese está como del diario. Sí, pues este es diario, pero, o sea, ¿cuál me dejo? Ese está de chingón. Ah, bueno, adiós, bye. Contratado. ¿Cuánto me haciendo? Ellos son las más emocionadas, ¿eh? ¡Qué bien! ¡Está bien oscura! ¡Uy! Discúlpenme por ser moreno. ¡Listo! ¡Muchas gracias! A ti. Ok, hasta arriba. Quiero. Cuídese. Es que esto no apachurra, pues. Le estás diciendo a mi carro último modelo Mamamóvil. Dijiste es Alicia Villarreal, Mamamóvil. Alicia Villarreal. Ok, lo bueno es que esto no apachurra. No apachurra. Hay días que sí apachurran. A veces eso es bueno y a veces es malo. Es bueno. Con ustedes, señoras y señores, Alicia Villarreal al volante con el escorpión dorado. ¡Ay, hay un hombre atrás de mí, no mames! ¿Dónde? Ah, no. Está chingona tu Homer, ¿eh, Homer? Es una Ram. Es una Ram, pero tipo... Tipo... Se le llama... Parece como... De sí, la Homer... Moparizada. Dame una foto para... mandársela a mí. ¿Por qué vas de luchador acá? Sí. Una más. Hecho está. A ver, platícame el rol para que yo no haga comentarios pendejos y no le dé matarile a tu... ¿Has visto el que hacemos en el carro? Sí, lo vi con Yolanda, que la amo. Yolanda Andrade. Yolanda y Montserrat. Ah, no, pero viste cuando fui de invitado, más bien, ¿no? No hiciste uno en la camioneta con él. Es que hicimos en su programa... Yo salgo con una pantalla verde. Sí, ya. Hicieron una onda parecida, ¿no? Sí, pero, o sea, igual para que... Digo, porque yo vi tus programas de allá de Los Ángeles y no traías máscara. Entonces, ¿la máscara qué simboliza para ti ahora? Okay. Eso es lo que... vaya, okay. ya me entendí. Es que en mi late night yo conduzco como yo. Pero aparte yo tengo un personaje que se llama el escorpión dorado. Sí, ese lo conozco, que es bien. El escorpión dorado siempre usa máscara. O sea, ve los números. Tiene 8 millones de visitas. Sí, ¿no? Estás escapado, sí, ya te he visto. Y entonces, yo, el escorpión, me la paso como preguntando cosas. Obviamente con el vocabulario. No, lo que el contenido no. Yo sé cómo eres. Eres súper fino, igual que yo. Eso no es pedo. Mi punto es, sé tú, sé libre. Yo soy libre. Hay edición, tú le das, güey, yo te lo pongo de pechito. Conmigo... El escorpión es medio que siempre... Poco me trago esto, güey. Siempre está tirando con la onda. Oye, con la crisis que traigo, me lo trago y bien. Sí, y acá, de este lado. No, te preocupes, lo pongo acá. Siempre está como tirando la onda, siempre está tratando de amarrar navajas. Eso, sí, ¿no? Sé tú y yo voy a ser yo. Sí. Y no te preocupes por el contenido. Y no te preocupes, eso qué bueno que me dijiste. Y no te preocupes por preguntarme cualquier mamada. Okay. Que yo soy una jodedora. Buah. Hecho. Al full, me encanta. ¡Escorpión al volante extremo con Yurka!
que traes todo tu desmadre aquí. Sí, señor. ¿Y de dónde eres tú, güey? De la Ciudad de México, pero... ¿Eh, chilango? Mi familia es de Chihuahua, mi familia materna. Pero no luchas, tú hago así, lucha. Nah, güey. Yo pensé que luchaba. Lucho por la vida. Qué bueno que me hablaste, güey. Que sí, güey. Estamos pues... grabando. Cuando quieras. Es ¡huevos! Aquí se le grita a la gente huevos. Aquí no estás en Sinaloa, aquí no hay pedo. Aquí cada quien se va con su golpe. La pinche leyenda viviente, el pinche boxeador más cabrón que han visto en su chingada vida. Así es, Julio César Chávez al volante con el escorpión dorado. ¿Qué onda, mi escorpión? Gusto saludarte. ¿Me regala la prueba de audio, señor, por favor? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? 3, 4, 1. ¿Este Alex, por favor? Sí. 1, 2, 3, 4. No, no lo traes, güey. Ya decía yo que. No, te estás quedando sin voz ya, güey, de la pinche. Sí, güey, ayer grabé. ¿Te acuerdas mucho o no? Sí, ayer grabé 5. A la madre, güey. Sí. Cabrón. ¿Listos, muchachos? ¿Listos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3. Grabando. Marca. Sí, no. Se puede toda cualquier palabra, ¿va? ¡Claro! ¿Qué piensas, que estás en Televisa o qué? ¡Miguel Ayun está al volante con el escorpión dorado! ¡Qué pacho, hermano! ¿Cómo estás, güey? 1, 2, 3, 4, 5. Estamos, Alex. ¿Me puedes regalar, por favor, prueba de audio, señor? ¿Luis? No, las vendo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Grabando audio? ¡Empieza la diversión! Bien aburrida esta va a ser. Diversión garantizada, joven. Sí, chingado. ¿Cuánto tiempo tienes viviendo acá? Acá tengo, en esta casa tengo 2 años. 2 años. Bebé, no mames. No. Está increíble. Se metió un pasajero incómodo, caray. Espérame. Déjame lo sacamos este. ¿Para mí? Ya. La ya empezaron ya. Los gritos, ¡vámonos! Antes de que se arrepienta. Pues es una larga historia de chavitos. De chavito yo tenía a mis abuelos acá. Se los trajo mi papá de Poza Rica para acá. Mi papá se regresó, mis abuelos se quedaron aquí. Aquí se quedaron mis tíos, hermanos de mi papá. Y yo venía de vacaciones acá. Y entonces pues así una buena... ¿O se ponchó el llanto? ¡Ya se ya valió madre! Se ponchó. ¡Ay, pinche Luis! Vienes vives descalzo, güey. Vives en la jungla. ¡Luis Hernández, el matador al volante con el escorpión dorado! ¡Eso, mi escorpión! ¡Peluche en el estuche! ¡Listo! Corte. Me regalé la foto para la foto. Sí. Hacemos una fotito aquí. Güey, yo creo que hicimos como 2 horas, ¿no? Una hora. Mamado, güey. Sí, no me has visto el pene, güey. Pinche escorpión y me te chingaba. Tarde. Hacemos... Oye, güey, muchas gracias, güey, ¿no? Sí, señor. Hacemos nada más una foto abajo, señor. Sí, claro. Adiós, guapo. Adiós, hermosa. Listo. Chingón, chingón. Oh, gracias a ti, güey. Corte. ¡El corte! ¡Eso! ¿Qué onda? ¿Arroz tiene con la Ayun o no? Con la Ayun a las 6, con Alicia Villarreal a las 2. Ya va a bajar, hoy a las 2. Sí. Hoy a las 2. Muchas gracias. Chingón. ¡Qué bárbaro! Un aplauso para Alicia, apláudenle. Apláudenle, porque si no le pasamos. Listo. Corto, señor. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Ay, me dio calor. ¿Quieres que te eche el arecito? No, sí, está bien. Voy a quitar mi sombrerito. Muchas gracias. Al contrario. ¿Entonces se van a ir mañana? Sí, salimos a las 7 de la mañana. Uy. Sí, carayón. Ya no está el vuelo directo. ¿Van a Los Ángeles? ¿Vives en Los Ángeles, verdad? Estoy dividido. Mañana voy a México, a la Ciudad de México. Voy a grabar toda la semana todavía y me regreso hasta el sábado a Los Ángeles.
Pues pídense mucho inyecciones sí. y vitamina C. Sí, ¿verdad? Ya sé, sí, sí, sí. ¿Foto para Daniel, señor? Sí, ¿podemos hacer una fotito aquí afuera? Sí. ¿Dónde se paró? Seguimos con el grito de guerra. ¿Cuál es el grito de guerra? ¡Ah! ¿Perdón? Perdón. ¡Una, dos, tres! ¡Peluche de la estuche! No. ¡Ay, se les ha... ¡No hagas eso! Se me paran los ojos. ¡Ya, Dios mío! ¡Corte! ¡Listo! ¡Oh, my God! Estás muy cagado. Muchas gracias. Gracias, Alexa. Todo es de broma, ¿eh? Acostumbradísima. Ya sé, ya sé. ¡Peluche de la estuche! Otra vez, pero que si te salga bien, pues estás bien, pete. ¡Una, dos, tres! ¡Peluche de la estuche! Ahí está, síganlo en las redes sociales. Así no, de pinche de sana distancia, güey. Sana distancia, pendejo, ya. Ya, güey, no te digo, güey, al rato me van a vetar de todos lados, güey. Corte. Corte. Sí, señor. Luego. No, muchas gracias, güey. No, a ti, cabrón. Es una mamada, güey. ¿Qué te iba a decir, güey? Y a ustedes no le traen. Pues es que tú trabajas solo, ¿no, güey? O sea, eres independiente. Sí, no, o sea,